Siempre he trabajado con personajes míticos, con leyendas. Trabajé con El Santo, que es una leyenda, y Blue Demon, que es otra leyenda. Y después trabajé con Elizabeth Taylor y Rock Hudson y James Dean, que son leyendas en Estados Unidos y mundiales. Con Elvis Presley, otra leyenda. Entonces digo, pues aunque yo me muera, ahí estoy. Pues a lo mejor con las del Santo nunca me voy a morir, porque va de generación en generación. Antes eran los medianos de edad, no sé qué, y ahora son los niños y los más jóvenes. Estoy encantada de haber hecho este cine. Tengo mucha suerte, creo que tengo mucha suerte. Muy interesante. Traigan la esmeralda. Su valor es incalculable. Hay muchas películas con él, y lo único que de acuerdo es que era fabuloso trabajar con él, porque era una persona muy educada. No te daba miedo trabajar con él. Sabías que no te iba a estar molestando y, como se dice vulgarmente, echando a los perros, porque me echaba a los perros. Mi Demon nunca se quitaba la máscara tampoco. Se quitó algunas veces la máscara enfrente de mí. No había nadie, pero yo era muy amiga de Gallita, su esposa. Siempre fui la buena. Siempre, aunque me hubiera encantado ser la mala, porque de las malas siempre se acuerdan. Creo que en esa película que hice en Colombia, se supone que era la mala, pero no era la mala. Era la mala para descubrir a los malos, pero era la también buena. Siempre fui la buena. Yo hice estas películas y las volveré a hacer 100 veces, 100 veces. A mí me criticaron un poco por estas películas, porque decían, después de haber filmado en Hollywood, es que no te puedes quedar con una película de Hollywood. No fui novia del Santo, porque el Santo estaba casado, tenía sus hijos, Blue Demon también casado. Era muy, muy relajante, muy lindo trabajar con él. Elvis no estaba casado, todavía no se casaba con Priscilla. Entonces sí, con él sí podía. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Me fui en Acapulco, mira, esa hice 6 semanas de locación en Acapulco. Me fui a Estados Unidos y allí en Paramount. Lo conocí, el día que lo conocí, pues lo conocí en el foro, fue al foro, me dio un ramo de rosas rojas, y pues de ahí 14 semanas de trabajar con él, bien contenta. Salud. Salud. Sí fui su novia, sí fui su novia, claro que sí, como me lo iba a perder. Pues eso hay que aprovechar, no hay que dejarlo así, de verdad. Estoy encantada también de eso. Dolores, she likes me. Y con James Dean también, era el coqueteo completo. También con Dennis Hopper, también con... Era mi pareja en Gigante. Nos encanta la fantasía, la aventura. Creo que es vigente y creo que permanece este cine, porque es un cine de aventuras. La Isla de los Dinosaurios. Una película bien divertida, simpática. Un poco irreal, la hicimos en las estacas. Yo era una científica que andaba investigando, una investigadora. Creo que nos regresábamos en el tiempo. Salen Madelia Fuentes y Manolo Fábregas. ¡Laura! Yo... Un cine donde el bien siempre es más importante que el mal y siempre triunfa el bien.
Esto es de origen interplanetario. Debemos actuar inmediatamente. Nunca he hecho algo que no me guste hacer. Nunca me imaginé que fuera yo a permanecer por esto. Estoy encantada. Digo, qué bonito, qué fabuloso para mí. Digo, que sigas actual en una película que nunca pensaste que iba a trascender así. Las películas de terror, pues, tienes estas descargas de adrenalina que te hacen joven. Y yo quiero ser joven siempre. Claro que me gustan. A finales de los 70, cuando empezó el cine de chicheras, me ofrecieron unas dos o tres, no creo que más. Ahora las veo y digo, qué tonta que no hice cine de ficheras. Entonces sí, sí me arrepiento un poco de no haber hecho, aunque sea una. Los invito a todos a que apoyen y a que promuevan este cine que es mundial. A lo mejor ya ya no voy a estar yo, pero pues yo siempre les voy a recordar a ustedes y espero que ustedes también me recuerden a mí.